Buen día, concejales, secretarias, medios de comunicación presente y a todos quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Damos comienzo a la sesión ordinaria número 1259 del Consejo Municipal de Totoras, correspondiente al jueves 17 de agosto de 2023. Hoy la sesión tiene una emoción especial porque conmemoramos un nuevo aniversario, el 173, el centésimo, septuagésimo tercer aniversario del paso a la inmortalidad del padre de nuestra patria, el general don José de San Martín. Durante la misma vamos a desarrollar el siguiente orden del día: mensajes del Departamento Ejecutivo, asuntos particulares, proyectos de concejales, y hoy el concejal Javier Griba está ausente con aviso. Natalia. Bueno, gracias. Comenzamos con mensajes del Departamento Ejecutivo. Hay un informe remitido por el Secretario de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad de Totoras, arquitecto Ciro Radice, referente a proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del cual se solicita la aprobación de cambio de suelo, de uso de suelo, de dos fracciones de terrenos ubicadas en esta localidad. Totoras, 9 de agosto de 2023. Informe solicitado por el Consejo Municipal de Totoras para la fundamentación y tratamiento en comisión del proyecto de ordenanza de cambio de zona. Informe de solicitud de cambio de zona. El propietario Carlos Lanati ha solicitado mediante nota un cambio de zona por parte de la Municipalidad de Totoras para las parcelas resultantes del plano de mensura en proceso. Estas parcelas se encuentran actualmente en un área mayor cuya partida es identificada con la partida impuesto inmobiliario número 14020018799300007. Esta solicitud fue dispuesta por el CIT mediante resolución número 27 del año 2022 y requiere la aprobación de uso de suelo, así como el cambio de suelo de una de las parcelas afectadas. Para la concreción de ello, debe dictarse la correspondiente ordenanza. La partida por la cual se solicita el cambio de suelo se encuentra en la zona comprendida mediante el Código Urbano como suelo industrial. Además, se encuentra lindante con la partida, bueno, acá asigna el número, propiedad de Monje Construcciones Sociedad Anónima, la cual posee la categorización de zona suburbana, quinta, etcétera. La Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento considera que no existe impedimento para otorgar el cambio de zona de la partida solicitante y de este modo permitir al propietario culminar la inscripción ante el CIT. Esperamos que esta información sea útil para el Consejo Municipal en su proceso de toma de decisiones. Atentamente, arquitecto Ciro Radice, Secretario de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad de Totoras. Bueno, esto es así. El consejo recibe un pedido de cambio de suelo. Se trata en comisión, había algo que a la mayoría de los concejales no nos cerraban, una palabrita. Por eso se envía el 7 de agosto una nota pidiendo que intervención a la Comisión Asesora de Gestión Urbana, dependiente de la Oficina Técnica de Planificación y perteneciente a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas Municipales. Bueno, y también ya, por supuesto, lo estuvimos tratando en comisión, como dije, lo estuvimos tratando con Ciro, ya logramos llegar a un acuerdo, a un cambio en una palabra, así que bueno, lo vamos a estar, y bueno, está la respuesta que nos envió la comisión, que nosotros habíamos pedido que intervenga, así que lo vamos a seguir tratando en comisión. José, me habías pedido más palabras. Coincido con lo que planteó la señora presidenta, el cambio de urbano a suburbano, pero principalmente quería que, para que estemos avalados en comisión, que pase a comisión el informe. Sí, por supuesto. Sí, pasamos todo a comisión. La palabra era esta, ¿no? Que nos pedían de rural a urbano y a nosotros nos hacía ruido eso, entonces ahora sí acordamos que va a ser de rural a suburbano. Seguimos.
Bien, se acompaña entonces el informe al expediente que se encuentra en comisión y pasamos a asuntos particulares. Una nota remitida por la Iglesia Cristiana Evangélica Jesucristo Salvador de Totoras solicitando la colaboración para la realización de los festejos por el Día del Niño que dicha institución llevará a cabo el día 19 del corriente. Iglesia Cristiana Evangélica Jesucristo el Salvador del Ministerio Apostólico Evangélico Manantial de Vida de la provincia de Córdoba, de la Asociación Civil Sembrar Vida, Anexo 1, Ciudad de Totoras, Santa Fe, ubicada en calle Belgrano 1467. Señores, buen día, que el Señor los bendiga. Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar su colaboración para festejar el Día del Niño, el día 19 de agosto de 2023. Cacao, golosinas, caramelos, chupetines, azúcar, globos, aproximadamente 100 niños. Desde ya muchas gracias por su colaboración y dejan acá sus números de teléfono, dos de los miembros de la iglesia. Sí, bueno, felicitamos por esta iniciativa de agasajar a los más pequeños. Ya estamos todos en conocimiento, así que cada uno en particular, cada concejal en particular, verá la posibilidad de acercar algo de lo que solicitan para colaborar con esta buena obra. Bien, continuamos con una nota remitida por la parroquia Santa Teresa de Jesús de Totoras, invitando a este cuerpo de concejales a compartir un encuentro en el salón parroquial con motivo de recibir al nuevo sacerdote puesto en funciones por el arzobispo de Rosario el próximo sábado 19 del corriente mes a las 19 horas. Totoras, 14 de agosto de 2023, al Consejo Deliberante. La llegada de un nuevo sacerdote es un susurro de Dios. Con todo respeto, estamos próximos a recibir la llegada de un nuevo sacerdote, el padre Gonzalo Cabral, quien será oficialmente puesto en funciones por el señor arzobispo de Rosario en la misa del próximo sábado 19 de corriente mes a las 19 horas. Será un acontecimiento muy importante, motivo por el cual los invitamos muy especialmente para comenzar juntos este camino de la providencia de Dios. Compartiremos un encuentro a la canasta en el salón parroquial luego de la Santa Eucaristía. Como comunidad parroquial, deseamos contar con vuestra presencia. Les saludamos cordialmente. Bueno, agradecemos la invitación y de la misma forma que estuvimos despidiendo la semana pasada al Padre Roberto, estaremos ahora dándole la bienvenida al Padre Gonzalo. Seguramente alguien del Consejo va a estar participando. Continuamos con una nota remitida por la Dirección Nacional de Vialidad en respuesta a la resolución número 1292 del año 2023, formulada por este Consejo, a través de la cual se solicitó a dicho organismo la reparación de dársenas sobre Ruta Nacional 34 en los ingresos a la ciudad de Totoras. Ciudad de Buenos Aires, lunes 7 de agosto de 2023. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a ese honorable Consejo Municipal a los fines de brindar respuesta a la presentación que efectuara con relación al tema de la referencia. En orden a ello, luego que tomaran intervención las áreas técnicas competentes de esta repartición, se informa que se instó a la empresa concesionaria Corredores Viales, Sociedad Anónima Tramo Quinto, quien llevó a cabo las tareas vinculadas a las diversas temáticas trasladadas por ese consejo, cumplimentando así los trabajos requeridos. Quedó a disposición, sin otro particular, saluda atentamente Martín Nahuel San Girolami, subgerente de la Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos, Comunicaciones y Política, Dirección Nacional de Vialidad. Bueno, agradecemos la respuesta a la Dirección Nacional de Vialidad en Martín Nahuel San Girolami, y es un proyecto de Juan, así que le doy la palabra. Bien, agradezco la contestación a Vialidad Nacional.
esto es lo que queremos. La respuesta y los hechos. Tenemos que decir y agradecer que han estado trabajando en nuestra zona, han reparado las dársenas. Así que bueno, agradecer porque amerita eso. Cuando tenemos que reclamar, lo hacemos, y cuando tenemos que agradecer, lo hacemos también. Así que bueno, desde el Consejo agradecer de que solicitamos este pedido de la reparación de dársenas y fueron escuchados nuestros pedidos. Así que bueno, un agradecimiento a la gente de Vialidad Nacional. Bien, continuamos ahora con una nota remitida por el Centro de Desarrollo Económico de Totoras solicitando exención en el derecho de edificación para la obra proyectada en el predio de calle General López al 1500 de esta ciudad. Totoras, agosto de 2023, señora Presidenta del Consejo Municipal, Daniela Luján Cobo. Presente. De nuestra mayor consideración, en nombre del Centro de Desarrollo Económico de Totoras, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los demás integrantes del Consejo, a fin de elevar para su consideración y aprobación la solicitud de exención en el derecho de edificación, según la liquidación practicada desde la municipalidad que se adjunta, correspondiente a la obra proyectada y a concretar en el predio, cito, en calle General López al 1500 de nuestra ciudad. Como fue informado a ustedes, en las reiteradas oportunidades en que fuimos recibidos, nuestra prioridad es iniciar la construcción del edificio propio, en etapas, y para lo cual hemos acopiado material en proveedores locales y cancelado los aportes y honorarios de profesionales intervinientes, también en Totoras. Consideramos una enorme colaboración económica que se nos exima en el mencionado derecho, sabiendo que esa cifra no condiciona ni mengúa la solvencia ni el presupuesto municipal. Una vez más, apelamos al acompañamiento ya demostrado del Consejo Municipal, solicitando esta exención tan atento a los argumentos expuestos y a la competencia institucional para hacerlo, toda vez que una disposición establecida por ordenanza solo puede ser modificada o eximida por otra similar. Sin más, y agradeciendo desde ya su atención, saludan atentamente Horacio Carnevali, presidente, y Marcelo Baldoni, secretario. Acá se adjunta, como se dijo, la... la correspondiente factura, digamos. Sí, sí, el costo. El costo. Bueno, sí, ya lo habíamos hablado con la gente del Centro de Desarrollo Económico, que nos iban a pedir, cuando comenzara la edificación, la exención en el derecho de edificación. Lo vamos a pasar a comisión, lo vamos a tratar y, por supuesto, le vamos a dar una respuesta. Carlos. Sí, por supuesto que esto pasa a comisión y lo trataremos en comisión, pero de nuestra parte creo que es muy importante dar un espaldarazo a la gente del Centro de Desarrollo Económico, que creo que está trabajando de forma silenciosa, pero sin pausa, y creo que le va a venir muy bien a todos los comerciantes de Totoras por este momento que estamos atravesando en el país, en lo que a lo económico se refiere, pero también a un montón de cosas que se pueden lograr desde este lugar. Así que creo que nosotros vamos a dar el apoyo correspondiente, como lo hemos charlado ya con Daniela. Nos parece que es una forma de incentivar a gente que por ahí se involucra para mejorar el bienestar, en este caso, de todos los comerciantes de Totoras. Seguimos. Bien. Terminamos con los asuntos particulares. Pasamos ahora al punto cuarto, proyecto de concejales. Hay un proyecto de resolución iniciado por concejal titular del bloque Cambiemos, Vamos Juntos, UCR, señor Juan Ramón Giles, disponiendo invitar al propietario del inmueble en el que funcionara el ex frigorífico Frideco, señor Omar De Petris, a mantener una reunión con los miembros de este consejo municipal con el objeto de conversar y recabar información sobre la posibilidad de retomar la actividad industrial en dichas instalaciones. Visto la preocupación existente en la comunidad por la falta de puestos de trabajo formal y considerando
que el concejal Juan Ramón Giles presentó un proyecto de ordenanza por la cual se disponía a construir una cooperativa de trabajo dedicada a la fabricación de bloques, adoquines y losetas, que fue aprobada por unanimidad de los señores concejales y promulgada, estando en vigencia actualmente como ordenanza número 1305 del año 2017. Que desde el área de producción nos informan que no se ha podido generar una cooperativa por no contar con personas interesadas en ser parte de ese sistema. Que las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, y han tenido éxito en todo el mundo. Que el frigorífico local representa una posibilidad más para generar fuentes de trabajo y es interés de este cuerpo impulsar su reactivación, buscando la modalidad de organización que sea necesaria. Que es necesario buscar toda alternativa de trabajo y colaborar en la manera de nuestras posibilidades para acercar las partes interesadas. Por todo ello, como concejal titular del bloque Cambiemos, Vamos Juntos, UCR Juan Ramón Giles, elevo a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. Dispone se invitar al propietario del inmueble en el que funcionara el ex frigorífico Frideco, señor Ormar de Petris, a mantener una reunión con los miembros de este consejo municipal con el objeto de conversar y recabar información sobre la posibilidad de retomar la actividad industrial en dichas instalaciones. Artículo segundo de forma. Juan. Bien, gente, quiero el acompañamiento para invitar al señor de Petri, propietario del inmueble donde era el ex frigorífico Frideco. Realmente a lo que apuntamos con esto es tener versión oficial directamente del propietario para ver la posibilidad, si hay alguna posibilidad de reapertura, o hemos escuchado por ahí algunas versiones que podían llegar a tener alguna otra firma que se podría hacer cargo y hacer trabajo también de faena, así que ojalá esto sea realidad, ojalá podamos tener esta reunión con el propietario de este inmueble y bueno, ver la posibilidad de que esto se abra de alguna manera. Por supuesto depende de pura y exclusivamente del propietario porque es privado, pero bueno, desde nuestro lugar como concejal queremos tener la versión oficial del propietario y ver la posibilidad de lo que esté a nuestro alcance, poder ayudar en lo necesario. Así que es por eso que pido el acompañamiento. José. Gracias, señora presidenta. Me parece importante el proyecto que presenta Juan. Es una planta frigorífica que está en excelente estado y para poder funcionar, por la información que uno recaba extraoficialmente. Y creo que es importante que se convoquen a los empresarios para ver cuál es la definición que va a tener con esta planta y cuáles son las posibilidades. Y de alguna manera tratar de incentivar de este órgano la posibilidad de una reactivación, me parece que es un grano de arena y vale la pena y el esfuerzo hacerlo. Así que desde ya voy a acompañar este proyecto y bueno, esperemos que del área de la producción se esté trabajando en este tema y se insista también en este tema de parte del municipio. Votación del proyecto, unanimidad. Bien, sale la resolución por unanimidad. Pasamos ahora a otro proyecto, es un proyecto de minuta de comunicación iniciado por el concejal titular del bloque Cambiemos, Vamos Juntos, UCR, Juan Ramón Giles, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este cuerpo cuáles son las acciones y procedimientos que se están llevando a cabo para la implementación de la vigente ordenanza número 1219 del año 2016. Visto la vigencia de la ordenanza número 1219, sancionada en el año 2016, y considerando que la citada ordenanza establece, entre otras disposiciones, sanciones para los padres, tutores, curadores y guardadores cuando los menores de 18 años a su cargo produzcan destrozos en la vía pública, viéndose afectados bienes de dominio público.
que esta ordenanza fue impulsada por el concejal autor de este proyecto a raíz de los reiterados reclamos de vecinos preocupados por los hechos de vandalismo y desmanes recurrentes ocurridos durante los fines de semana en nuestra ciudad. Que esta comunidad solicita saber si se encuentra en funcionamiento la ordenanza número 1219/2016 referida a esta problemática y cuáles son los mecanismos de aplicación. Por todo ello, como concejal titular del bloque Cambiemos, Vamos Juntos UCR, Juan Ramón Giles, elevo a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación. Artículo primero. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este cuerpo cuáles son las acciones y procedimientos que se están llevando a cabo para la implementación de la vigente ordenanza número 1219/16. Artículo segundo de forma. Juan. Bien, gente, pido el acompañamiento de la minuta. Es solicitarle al Ejecutivo si se está implementando, si se está llevando adelante lo que tenía que ver con la ordenanza del año 2016. Cuando presenté el proyecto de ordenanza salió por unanimidad, sabiendo que queríamos cuidar los inmuebles públicos de la ciudad, y creo que en parte se logró porque yo recuerdo cuando yo presenté en su momento en el 2016, lamentablemente habíamos tenido un montón de desmanes en las vías públicas con los espejos, los bancos y un montón de cosas, y bueno, lamentablemente llevó a que tuviese que presentar esta ordenanza. Si bien hay algo a nivel provincial de que se ajustaba a este tema, no estaba tan concreto como lo quería plantear yo, así que cuando lo planteé era para que todas las personas mayores nos hagamos cargo si algún menor perteneciente a nuestra familia, a cargo que tuviese de nosotros, hacerse responsable. ¿Por qué? Porque los bienes públicos son de todos y creo que la mejor forma es cuidarlos. Así que bueno, si alguien rompe, alguien tiene que pagar. Así que bueno, no veo de que sea justo de que lo tengamos que volver a comprar, volver a pagar entre toda la sociedad, algo que por un capricho en su momento se pueda romper. Así que bueno, quiero saber, si bien en este momento no tenemos que lamentar grandes hechos de vandalismo, pero bueno, quiero saber si se está llevando adelante la ordenanza que presenté en su momento, la 12.019, y ver los resultados. Así que creo que en su momento, cuando salió aprobada, estábamos convencidos todos los concejales de que esto tenía que dar su resultado. Así que bueno, tengo que decir que han bajado el vandalismo en nuestra ciudad, pero bueno, saber si se ha tenido que implementar y si se ha puesto en funcionamiento esta ordenanza. Votación del proyecto de minuta de comunicación. Unanimidad. Bien. Son entonces la minuta. Continuamos con un proyecto de decreto iniciado por el concejal titular del bloque Evolución, UCR PDPPS, José Manuel Pascual, encomendando al Departamento Ejecutivo Municipal que reconozca el día 22 de agosto la figura del exintendente señor Nelson Marcolini, gestor de la declaración de ciudad y primer intendente municipal, y homenajee su legado y obra mediante un acto a realizarse en el edificio municipal. Visto que el 22 de agosto de 1985, Totoras fue declarada ciudad por ley número 9.668 de la legislatura provincial, y considerando que la declaratoria de Totoras como ciudad fue una gestión directa de nuestro recordado Nelson Ucle Marcolini, siendo este elegido como primer intendente municipal. Que este fue acompañado políticamente por el entonces concejal Rodolfo Maniano y legislativamente por el señor Héctor Wolfson, quien fuera por aquellos años diputado provincial. Que desde ese momento se contó con herramientas, principalmente por la coparticipación federal, sumándose además bancos, escuelas primarias, secundarias, se pudieron generar carreras terciarias, conteniendo no solo niños, adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad, sino de localidades vecinas. Que contribuyó a la mejora de calidad de vida de los vecinos, llevando adelante obras de cloacas, pavimentación, urbanización, entre otras.
que desde ese momento la mayor coparticipación mencionada en un párrafo anterior empezó a plasmarse en el desarrollo local, la urbanización y obras públicas fundamentales para el crecimiento de nuestra pujante ciudad. Que sin dudas el líder de todo esto fue nuestro recordado Nelson Ucle Marcolini, quien arrancó siendo presidente comunal en 1983 y recién terminó su mandato ya como intendente, claro está, en el 2011. Que este legendario intendente municipal estuvo 28 años al frente de Totoras, que lo eligió en los sufragios una y otra vez hasta que decidió retirarse para ir por un cargo político mayor. Que si bien en el medio fue generando encuentros y desencuentros, claramente no caben dudas que el vecino totorense siempre respaldó sus acciones, que definitivamente son las que marcaron la proyección y el crecimiento de la ciudad. Que el ciudadano totorense hoy, pasado el tiempo, recuerda su legado y remarca sus obras. Por todo ello, como concejal titular del bloque Evolución, UCR, PDPPS, José Manuel Pascual, elevo a consideración el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal que reconozca el día 22 de agosto la figura del ex intendente señor Nelson Ucle Marcolini, gestor de la declaración de ciudad y primer intendente municipal, y homenajee su legado y obra mediante un acto a realizarse en el edificio municipal. Artículo segundo, efectivícese de manos de representantes del Consejo Municipal de Totoras la entrega de un diploma o placa de reconocimiento a la familia del señor Nelson Ucle Marcolini. Artículo tercero, de forma. José. Gracias, señora presidenta. Bueno, creo que Nelson Marcolini tuvo mucho que ver con esta declaratoria ciudadana, esta gestión, que me pareció muy importante para el desarrollo local de la ciudad. Y me pareció procedente, y me parece procedente, hacerle un justo homenaje y pedirle al Ejecutivo que lo realice o sugerirle que lo realice. También quiero destacar que muchas personas en ese momento colaboraron con él, como Rodolfo Mayano, y como acompañaron todos los partidos políticos de la ciudad en general, y también del departamento Iriondo, algunas otras autoridades que pudieron acompañar para que esta realidad que hoy tenemos pueda llevarse a cabo. También quiero pedir que en el considerando que yo le había videos, no sé si me acordé de decirle a Natalia que termine después, cuando se haga si es que sale aprobado, que termine diciendo que decidió retirarse, que ir por un cargo político mayor, se retire esa parte. Es una sugerencia que yo había hecho. ¿Por ir por un cargo político mayor? Sí, esa parte que quede solo que decidió retirarse. Bien. Propongo que esto se vote sobre tablas. Sí, veo muy bueno el espíritu, el del proyecto, pero a mí lo que me gustaría que también de que se reconozca al doctor Horacio Carnevali, yo creo que fue intendente de la democracia y que es una buena... y que es un buen lugar y momento para que también se le dé una placa, un reconocimiento. Si bien él siempre acompañó, estuvo, yo creo que es bueno también de que se reconozca a quienes fueron parte de la intendencia en democracia, y creo que no habría ningún problema en que se le otorgue a él también el merecido reconocimiento. Señora presidenta. Sí, José. Primero y principal, quiero decir que esto cuenta con el aval de la familia de Ucle Marcolini, de Nelson Ucle Marcolini. Hablé con Eduardo Marcolini, que antes de presentar este proyecto me dio su respaldo. Lo presento en este momento porque dejo de ser candidato, y bueno, esto es algo que yo tenía pendiente para presentar. No hay ningún problema si el concejal Griba o el cuerpo o entre todos queremos presentar un proyecto para hacerle un reconocimiento en otro momento al doctor Horacio Carnevali como intendente de la ciudad.
pero en este momento creo que lo que estamos destacando es una cuestión que tiene que ver con la gestión directa de este hombre de la política para que Totoras pueda lograr ser ciudad, ¿no? Que tuvo, lógicamente, el trabajo de muchos actores, pero en este caso creo que él fue la figura principal. Sí, entonces, Pepe, no, porque como sos el autor, si vos tenés algún problema, obviamente después se presentará otro proyecto. Yo, pero si no querés que se reconozca, no se reconoce. Acá se está haciendo el reconocimiento a alguien que hizo la gestión directa. No tengo problema que después, si se quiere hacer una declaratoria por la trayectoria del doctor Carnevali en la democracia totorense, votarlo, aprobarlo o compartir la autoría con quien lo quiera presentar. No tengo ningún tipo de problema. Bueno, este es un proyecto que avala, es dedicado a hacerle un reconocimiento a una persona a la cual respeto, he querido mucho, y creo que está claro el sentido del proyecto. Yo solo pensé que era un buen momento para darle al querido Horacio Carnevali el reconocimiento, pero si consideran que no, yo lo veo bien, no pasa nada. ¿Están de acuerdo en que lo votemos sobre tabla? Sí. ¿Votamos? ¿Quiénes quieren votar sobre tabla? Bueno, entonces, votación del proyecto. Bueno, unanimidad. Bien, sale entonces el decreto por unanimidad, sin modificaciones. Sin modificaciones. Bien. Este fue el último proyecto presentado en el día de hoy, es el último asunto, no tenemos más temas. Bueno, aclaramos que se vota, hice votar por la opción sobre tablas porque bueno, estaba la posibilidad de seguir analizándolo en comisión, de pasarlo a comisión. Bueno, si no hay más temas, entonces, con el arribo de la bandera, damos por finalizada la sesión número 1259.